Ahorita va a hablar con... A ver, dedito. Pero no les puedo más un pitito porque mira cómo las van a manchar todas. Ya me manchó también. Dedito. Diputada Marcela Guerra, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Sí, para que nos platique sobre la repartición de agua. Bueno, pues estamos entregando agua que donó el Estado de México, 73,864 botellas con litro y medio el agua aquí en la zona de la Alianza, donde está ya restituido el servicio del agua, pero no es agua para tomar. Entonces aquí, como ustedes pueden constatar, hay muchísimos gracias a usted. Y entonces estamos entregando el agua. ¿Puede ser, hija? Estamos entregando esta agua en apoyo del gobierno del Estado de México al gobierno de Rodrigo Medina, porque hay mucha necesidad. Hoy por hoy, ahorita ayer, Rodrigo Medina, el gobernador, dio un mensaje, todavía estamos en alerta. Simple y sencillamente, esto es un desastre que verdaderamente el presidente de la República... Ahí ya le dieron. Ya te dieron. Es la que estoy diciendo. No, a ver, pasa, hija. Pasa. Sí, me comentaba. Donde pedimos que la presidencia de la República declare una situación de emergencia aquí en toda la zona norte, en Tamaulipas, en Nuevo León y Coahuila, debido a los estragos que causó el huracán Alex, y donde no tenemos hasta ahorita una respuesta contundente. Ya ha estado aquí Heriberto Félix, el secretario de Desarrollo Social. Pásale, jefa. Es una por familia. La niña de 4 meses. Es una bebé, nada más que no pudo venir. Es una nada más, es una, pásale. Entonces, en ese sentido ya estuvo Heriberto Félix, donde hay una importante aportación del gobierno federal, pero necesitamos contundencia para poder restituir todos los daños y ayudar a la gente, sobre todo a la gente que ha perdido sus casas, su patrimonio. Gracias. Gracias. Dedito.